pasa, chavales? Buenos días, como todos los días. Tenemos a... Feli Barciense, tenemos a... Jorge Celestino, dos colegas. A Feli ya de hace un tiempo. A Jorge, de ayer mismo le conozco a este chavalote que promete. Y es de los buenos, de los fiseritos. Hemos empezado en el templo, lo vamos a llamar el templo de los barbus. Ahí ya se queda. Empezamos 2024, como os dije en el último vídeo, no quiero saber nada de sitios, no quiero saber nada de preguntas de sitios, no quiero saber nada de eso, que joder, chavales. Me encanta que me preguntéis por los montajes, por cómo, por cuál, por qué. Pero dejaros de sitio, buscaros el sitio, conocer gente que os lleve a sitios. ¿O no creéis vosotros que eso es así? Sí, es lo suyo. Es lo suyo, eso es el sabor. Y de repente, claro, ayer, venga, llegamos, la lluvia, que pa' aquí, que pa' allá, que no sé si vamos a echar la caña. Y llegó el Fisher y dijo, venga, me tengo la barca, a ver qué pasa. Por cierto, surfe, ya lo sabéis, chavales, en cuanto le he metido, madre mía. 12-100, mirad qué color salmón, mirad qué animales tiene el templo Barbus, que yo quería Barbus, pero me sale Carpus. Así que, mirad, 12-100, chavales, mirad. ¿Habéis visto qué color salmón tiene este animal? Madre del amor eterno, qué animal. Cacharro. Os lo digo otra vez. ¡Surce! ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, chiquitina! Chavales, en este vídeo os voy a explicar, mediante Félix, un gran conocedor del templo Barbus, cómo hacer las cosas, cómo trabajar sensato y cómo ser un pescador correcto con el medio ambiente. Y Jorge os explicará, dentro de la medida de lo que pueda, sus experiencias más profundas en su inexperiencia de tiempo, porque al final, ¿cuánto tiempo llevas pescando? Un año y pico, chavales. Os explicará cuatro cosillas así rápidas, conoceréis otros pescadores. Es el rollito que le vamos a dar a nuestro canal a partir de ahora, ¿vale? Pescadores nuevos, vamos a conocer gente sana y buena. Nada, venga, voy a enseñar un poquito más la carpa, la soltamos. Nos metemos un ratito para adentro a secarnos, que nos está cayendo aquí la tromba del copón. Joder, qué pasada, chico. Una carpa color salmón, con la tripa color salmón. Es que no es ni de color cangrejo, coja. Madre mía, veniros para acá y observarla, veniros. Chavales, entre la sombra y la penumbra, dentro de nuestra tienda de campaña con más de 15, casi 20 años, aquí estamos, con la doble capa, con todo. Se nos ha cruzado el cable. Félix, ahora mismo estás en el otro puesto, pero te digo, muchas gracias, tío. Muchas gracias por traernos al Templus Barbus. Ha sido una locura. Sabíamos desde la semana pasada que nos iba a caer una que no veas. Ayer no pescamos, simplemente llegamos muy tarde, íbamos a montar las tiendas corriendo porque tuvimos ahí un espacio de no lluvia, montamos pa y venga, a estar a gustito. Yo al final hinché la barca, gracias Cuestita por la sonda Lucky. ¡Ah! Vamos a por ello. ¡Surce! Snowman con Robin Red y con una bolita 15 y 15 de Robin Red y de Surce, que yo los popas de Robin Red los meto en Surce. Con eso pico, ¿vale? Un montaje de los míos, de estos con el merillón, móvil, tal, no sé cómo se dice, ya sabéis, con un combi de hilo y ya está. No hubo mucha complicación. Ahora os voy a enseñar con qué hice las mallas, pues claro. Aunque hoy vamos a pescar también con Trivion en una caña, con extracto, sabéis que no lo cambio por nada del mundo. Y extracto a una, dos de surce,
los snowman de Surce, sabía yo que iban a picar y ha picado. Snowman, bolita de 15 de Robin 3, bolita de 15 de Surce. ¿Vale? Todo remojado, pa, 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 pa. Pero lo importante y lo que quiero enseñaros es que en Deportes Florida tenemos de esta marca de Peral Bites, ¿vale? Que sabéis que muchas veces os he mandado, yo os he enseñado el tema de melocotón piña, que me encanta. Bueno, pues Peral Bites tiene un montón de cosas de estas. Mira, lo pongo aquí a la luz. Esto es el triturado 100% de cangrejo deshidratado. Es decir, supongo e intuyo que cogen, pues vete a saber cuántas toneladas de cangrejo, lo deshidratan en algún tipo de horno o algún tipo de eso y lo trituran. Es triturado 100% de cangrejo de río. Es lo que he hecho. No he hecho más. Ahora voy a enseñaros cómo lo preparé ayer. Que surce, triturado de cangrejo, un chorreón y al agua y ya está, y no hay más. Eso es lo que hay, chavales. Unos micropeles de todo surce y cangrejo. Así que venga, mirad cómo lo preparo, que lo voy a enseñar. Venga. Chavales, cangrejo, chavales, surce con peles, al cual le vamos a meter por separado luego, ya sabéis, unas bolitas. Una bolita para tirarlas aplastaditas y ya está. Ahora, vamos a lo que vamos. Hemos echado todas las cañas, hemos penado de una manera de locos. Estamos empapados. Ay, total, ¿eh? Ha nevado. Es que ha sido maravilloso aquí en el... ¿Cómo era el título? Lo has puesto tú. Jorge ha puesto el título del vídeo. ¡Hostias, chaval! Templo Barbus. ¡Templo Barbus! Venga, va. Os van a contar... Quiero entrar en una dinámica, chavales, un poquito más amistosa. Como digo siempre, a mí me gusta juntarme con gente buena como estos dos, y los conozco de hace rato. Nada más que de hace rato, a este un poco más, a Jorge hace un ratillo. Y joder, vamos a entrar en la dinámica de que es gente, pescadores, que yo considero que realmente tienen las neuronas bien puestas en nuestros conceptos de la pesca, que os expliquen un poco, pues, algo cada uno, ¿vale? Así que Félix, pasamos con él, que para eso es el que me ha llamado aquí a pasar esta pena. Que no es ninguna pena, pero vamos a llamarla así. Félix, os va a contar un poquito... ¿Cómo se trabaja la pesca? ¿Cómo se hacen estas cosas en Templum Barbus? No vamos a decir nunca nombres a partir de ahora en Fisher Sol, que lo sepáis, chavales. Así que, Félix, todo tuyo. Aquí los tenéis, a los fiseritos. Bueno, pues nada, Javi, lo primero, un placer por haber podido... Placer es mío, Félix. Hacer una quedada, ¿no? Llevábamos ya tiempo detrás de una sesioncita. Joder, por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años, ya que hablamos. ¡2 años, eh! No hemos podido... estar en un fin de semana como nos gustaría, ¿no? Con buen tiempo y poder salir a pasear, a ver el paisaje y demás. Sí. Pero bueno, es un fin de bueno para poder sacar lo que venimos buscando. Sin duda. ¿No? Yo opino, chavales, que nieve, agua, viento... Es un buen barbo. De momento hemos sacado una carpita muy bonita a Javi, enhorabuena. Y nosotros llegamos anoche, no quisimos echar las cañas. Estábamos cansados y, bueno, pues decidimos descansar y levantarnos ahí tempranito para poder montarla. Eso es. Ahora, y nada. Cuéntales... lo que has penado tú para poder sacar tu primer barbo aquí y todos los que has sacado, bueno, pues, más o menos, es un número aproximado, háblales un poco. Yo empecé un poco pues igual, viendo vídeos, ¿no? Yo veía vídeos de la gente que venía a pescar aquí y me costó mucho llegar a pescar el primer barbo.
hacía cosas totalmente diferentes a las que hago ahora. Tampoco preguntaba a nadie, ¿no? Era una cosa que me gustaba a mí sacar de... conclusión. Y es lo que quiero que entendáis, que hay que tirar un poquito de nosotros y no andar con tantas preguntas y complicarnos un poquito la vida, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco pude hacerme con varias siempre, capturas. Siempre sin olvidarnos de los pescadores, como digo yo, de los pescadores buenos que te pueden enseñar. Claro. A mí me han enseñado ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, yo me he dejado llevar por vuestra intuición y por vuestro saber, ¿sabes? O sea, ¿no? Digo, claro, yo, sí, claro, sí. Viniendo aquí, porque venía solo, venía con algún colega, pues una vez aquí ya empiezas a hacer amigos, empiezas a conocer gente que de verdad está metida en esto, ¿no? Y que te van ayudando poco a poco, pero siempre sin dejar de ser tú. Ahí. ¿Vale? Entonces, a día de hoy tengo muchos barbos, superando las dos cifras. Mi récord está... Como lo ha dicho antes, Félix Barciencia. Yo ahí lo dejo. Instagram está por ahí. Barbos de 12, 13 kilos y... Bueno, vengo hablando con Javi que yo lo que quiero es una carpa buena ya. Estoy un poco cansado de sacar tanto barbo. Será posible. Los toca a ellos. Y nada, Jorge. Aquí tenéis a Jorgito. Que nos explico un poquito los cebos. Es un chaval de buen corazón, un chaval buena persona. Poquito le conozco, pero le vamos a ir a conocer, nos vamos a ir conociendo con el tiempo. Y chavales, desde la inexperiencia del tiempo, tiene una experiencia de pesca cojonuda. Por lo que he visto ya en sus montajes y eso, le he ido a grabar un poquito como tal, he visto cómo prepara sus mallitas, cómo prepara los montajes, cómo tiene su trípode milimétricamente colocado con sus tensores. Observad, os lo digo siempre, observad, aprended y tal. Este muchacho observa y aprende, y ni siquiera le conozco, pero lo sé solamente por haber visto cómo prepara las cosas. Jorge. Así que de hoy le vamos a dar, para este vídeo, la oportunidad de hablaros un poco de los cebos que mejor puedan ir al barbo. Ay, pues me ha caído una gota. Que puedan ir al barbo, a la carpa, en zonas como Otem Plus Barbus, o tu experiencia, bueno, personal sobre, todo sobre esos cebos. Lo que más me funciona a mí, sobre todo, cebos salados. Sí, sí, tú sigue hablando. Yo antes pescaba con cebos dulces, pero dejé de usarlos porque no me daban los resultados que yo buscaba. Entonces he ido probando varias marcas hasta que al final me decidí por tres cebos. Y esos tres cebos siempre ¿sabores? Los uso. Claro. Tres sabores diferentes, de diferentes marcas. ¿Qué sabores? Las marcas, si las quieres decir, dirás, y si no, lo pues Hot Demon de Starbice, el Krill de Sticky y la mejor bola que he probado hasta ahora, Car Study. ¿Forma de utilizarlo? ¿Prefieres los en Newman? ¿Prefieres pop-ups sencillos? ¿En los qué cambio, montajes? Los voy cambiando, la verdad. Los vas cambiando, ¿no? De Car Study siempre un equilibrado. Eso fijo, en una de mis cañas. Uh-huh. Otra que es fija, un en Newman de Hot Demon. Y la única caña que alterno es la de... Alternamos de... o pop-up o otro Snowman, el Snowman o metemos un granito, una goma o lo que sea. El Snowman y pop-up, el único. Supongo que luego, cuando tú llegas a las zonas donde tenemos cangrejo, como es esto, el Templus Barbus, todo lo que usas de broma, como digo yo, que yo lo llamo de broma, ¿sigue siendo los mismos sabores? ¿O las bromas sigue? Por ejemplo, a mí las bromas me gusta alternar otros sabores que no son los que yo uso en las bolas. Siempre los mismos, ¿no? Siempre. O sea, tú metes tus maicitos en tus rollos. Yo siempre. Y a darle candela a tus tres sabores, ¿no? Siempre. Eso es. Los tres siempre iguales. Sí, Jorge, vale, no esto, Jorge no cambia, le gustan esos Sota, cebos. Sota, caballo y rey. Os lo he dicho en 20.000 vídeos. Tenéis unos cebos metidos aquí en el coco. Tres cebos que más funcionan siempre y para qué cambiarlos. Punto. No hay más, chavales. Os lo he dicho mil veces. Esa es la razón de por qué este chaval coge los peces que coge. Porque aprende a utilizar algo y lo lleva al máximo de su potencial. No hay más que hablar. Si queréis decirle algo a los chavales, respecto a la basura, respecto a todas esas cosillas que os interese decir y que creáis que a estas alturas de la vida se siguen incumpliendo y se siguen jodiendo. La basura, sobre todo. Sin duda, ¿no? Sí. Vale. Dejar siempre los puestos limpios. Ok. Bueno, yo quiero... Puesto del campo, todo en general. Yo lo único que quiero decir es que no os compliquéis, que la pesca es fácil. No hay que complicarse la vida. Hay que venir, estudiar, y no es solo pescar. O sea, hay que venir, hay que ver. Hay que no venir a pescar, venir andando, pasear, mirar, aprender. No es vamos a llegar y echamos, no. Y siempre despacito, meter las cañas, el montaje, la postura, todo bien, ¿sabes? Y si no te queda claro y has echado la caña y la tienes que volver a sacar para echarla otra vez, pero bien echada siempre, que tú te quedes con la confianza tranquila de que tu cebo está en su sitio. Está funcionando. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy diferente a Jorge. A mí sí que me gusta, yo una vez que he pescado, una vez que ya sé cómo funciona todo esto, pues me gusta también complicarme un poquito y, bueno, pues probar cosas nuevas y
me gusta más innovar. Lo importante es hacer las cosas despacio. Chavales, yo creo que mejor no se puede decir. Es que no se puede decir, es que es lo que hubiera dicho yo y ya está, y coincido con ellos, por eso están aquí. Sacaré algunas tomas más de ellos, sacaré algunas tomas nuestras, espero sacar tomas de sus barbos y de los míos, si es que llegan. Así que, chavales, espero que os guste este formato, quiero seguir haciéndolo, ¿vale? Los que han abierto la veda han sido Félix y Jorge, para un formato de vídeos con una pequeña entrevista, ya que estuve en el podcast de Spanish Carpes, pasaros a ver mi podcast y luego los demás, porque no tienen desperdicio ninguno. Y quiero hacer así unas pequeñas entrevistas, juntarnos con gente, muchas veces, por supuesto, con nuestra cámara solos, como siempre, pero intentar hacer esto. Si os gusta, como la última vez en comentarios. Así que, chavales, aquí los tenéis a los máquinas de Templus Barbus. Nos vemos a lo largo del vídeo y muchas gracias, Félix Hugo, la mano ahora ahí, por haberme traído esta maravilla. Muchas gracias, Jorgito, un placer conocerte. Igualmente. Y vamos para adelante, que nos quedan muchas horas todavía. Venga. Nos hemos comido el bolaco de la segunda noche. Pero no pasa nada, aquí estamos los tres, acabamos de desayunar, hemos compartido vivencias, hemos compartido el rollito que une a esta gente, a los pescadores. Así que, chavales, tenemos a Feli, a Jorgito. Hemos quedado que hay que ir a por uno, ¿no? No han salido como esperábamos las cosas, pero bueno. Hay que volver. Vamos a volver con ganas. La jugada vamos a sacar. Esto es lo que hay, chavales. Ganas, esfuerzo, todo esfuerzo tiene su recompensa. En este caso no, pero para la siguiente vendrá por dos. Así que, chavales, me despido con estas dos grandes personas que habéis conocido mediante mí. Y os aseguro que son muy buenas personas. Así que, el que no baja, no pesca. ¡Ay! ¡Buena pesca y hasta la próxima, chavales!